Flor Charit Arenas Barrera, directora de turismo del municipio de Mixquiahuala de Juárez, llevó a cabo un recorrido por algunas comunidades en compañía de los voluntarios turísticos que a partir de este martes 11 de abril comenzaron a repartir algunos folletos, todo esto con el objetivo principal de dar difusión a los puntos más atractivos de esta localidad. Mixquiahuala es un municipio con gran riqueza natural y cultural. Es por ello que a través de este recorrido turístico, usted podrá conocer un poco de lo que puede disfrutar en compañía de su familia durante el periodo vacacional de Semana Santa. Hola, buenos días. El día de hoy nos encontramos en la colonia Carrillo Puerto, en El Gavillero. Estoy acompañada de los voluntarios turísticos que forman parte de la campaña de promoción para esta Semana Santa 2017. En este momento se van a presentar para que ustedes los conozcan. Hola, mi nombre es Anaí Valdelamar y soy voluntaria turística. Hola, mi nombre es Diana Cruz y soy voluntaria turística. Hola, mi nombre es Itzel Escamilla y soy voluntaria turística. Hola, mi nombre es Aileen Gachús y soy voluntaria turística. Hola, mi nombre es Karen Valera y soy voluntaria turística. Hola, mi nombre es Gregorio y somos estudiantes del CEBETIS número 199 de Mixquiahuala de Juárez y somos voluntarios turísticos en esta Semana Santa. La actividad de los voluntarios consiste en promocionar todos los atractivos que tenemos dentro del municipio de Mixquiahuala. El día de hoy hemos empezado por Colonia Carrillo Puerto, en especial en El Gavillero. Ellos estarán brindando información a todos los turistas, los visitantes que lleguen esta Semana Santa 2017 a Mixquiahuala. Cualquier información pueden acercarse, ellos traen una playera blanca que trae su eslogan de voluntario en la parte de atrás. Con toda confianza pueden acercarse a los voluntarios turísticos. Nuestro amigo Humberto Pacheco Miralrío, presidente constitucional de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo, en esta Semana Santa les da la más cordial bienvenida. Mixquiahuala es un municipio lleno de tradición, cultura y de majestuosos monumentos. El día de hoy nos encontramos en Colonia Carrillo Puerto, en El Gavillero. El día de hoy nos encontramos en la colonia Carrillo Puerto, en El Gavillero. El Gavillero es un granero de grandes dimensiones en donde se guardaban y limpiaban los granos que se cosechaban en Mixquiahuala. El mueble pertenecía a la hacienda de Ulapa y durante un corto tiempo este lugar fue tomado como escuela comunitaria en el año de 1922. Claro que sí, mi nombre es Freddy Urbano Pineda, delegado de la colonia Carrillo Puerto. El principal acceso sería por la carretera que viene de Mixquiahuala a Tlahuelilpan, a la altura de Cinta Larga. Hay una entrada ahí que llega hasta acá. Bueno, pasa primero por Motobata y a Motobata hacia Carrillo Puerto. A todos los turistas que de Hidalgo y que no son de aquí de Hidalgo, los invitamos aquí a la colonia Carrillo Puerto. Es un lugar turístico y pueden venir a visitarnos el día que quieran. Los invitamos a conocer El Gavillero. En estos momentos nos encontramos en la colonia Cañada, donde se encuentra el Monumento de la Madre, piedra tallada por artesanos mixquiahualenses. La popular artesanía en honor a una madre que representa la importancia que hay entre nosotros. Nos encontramos en Baño Grande. El bañero cuenta con una alberca semiolímpica, dos chapoteaderos. La temperatura del agua es de 26 grados centígrados. Los servicios que ofrece son estacionamiento, alberca, regaderas, vestidores, asaderos y algunos antojitos mexicanos. Costo general, 40 pesos. Informando para Mezquital al Día, Oscar Reséndiz.